están mis amigos? Bienvenidos a un nuevo video de los monoblogs. El día de hoy voy a grabar yo solo, únicamente les quería platicar qué ha pasado con el proyecto de la sierra, la cafecita. Ya le hicimos por ahí el cambio de rines, todavía no se los he mostrado, pero ahorita se los voy a enseñar. Aquí voy llegando a mi casa y les voy a platicar también un poquito de lo que es lo que pasó el fin de semana. Nos fuimos a echar unas donitas en la explanada de enfrente de la deportiva de aquí de Huichapan. Y por ahí le pasó una fallita muy ligera, pero pues sí afecta al manejo de la camioneta. Ahorita les voy a enseñar cómo está y cuál fue el problema que tuvo la camioneta. Bueno, aquí ya llegamos a donde tenemos esta perrona. Ahí está con sus rines diferentes a los que traían los anteriores videos. Estos son unos rines 15 de aluminio con sus llantas 295/50 rin 15. Por aquí la Julietita dejó su balón. Ahí está. Ahí está la troquita. Y por el otro lado, pues igual sus rines. Ya le vamos a quitar estas calcas del 400 porque no es 400. Esta es la llanta que más se desgasta cuando le quemamos llanta, pero pues todavía está buena. Ahí aguanta otras quemaditas. Y les quería comentar el problema que tuvimos. Ahí está, todavía le faltan unos detallitos al interior. Todo lo tengo ahí, nada más que no se lo hemos puesto. Y el problema, que se le aflojó el espejo. Llevo unos tornillos aquí en la parte inferior. Aquí se le perdieron entre tanto movimiento. El otro detalle, que también se le aflojó este cuarto. Hay que desarmar este para poder poner la pija y que quede otra vez en su lugar. Del detalle que teníamos, que les comentaba, me tiró el aceite de la dirección. Ahorita les voy a poner en el video qué es lo que pasó realmente cuando nos fuimos a echar ahí unas donitas. En ese momento le revisamos y la fuga provenía de aquí, de esta conexión, que es la manguera de alta presión que va hacia la licuadora. Por lo regular esta manguera llevan una liga y siento que le falta un poco de aprite, porque como se le torció mucho la dirección para hacer las donitas, no estaba bien apretada y por aquí tiró todo el aceite. Porque no tenemos ningún otro detalle acá en las mangueras. Todo fue el detalle aquí. Todo se embarró. Entonces ahorita sí la prendo. Zumba la dirección. Le falta aceite. Está medio feo aquí. Huele re feo. Está vacío. Se acabó el aceite de la dirección. La verga, güey.
les pusimos unas tomas de lo que pasó el día sábado, que nos fuimos a echar unas donitas ahí en la explanada de la deportiva. Echamos unas donitas y un acelerón para quemar un poco de llanta. Y bueno, les voy a ir grabando el proceso de cómo vamos a ir armando aquí todo el interior, todas sus molduras de la que le hacen falta aquí en el tablero, todos esos detallitos para que se vea ya más completa. Y próximamente la vamos a meter a hojalatería y pintura, ya para que no se vea tan abandonada. Ya nos quedó lista motor, transmisión, suspensión, todo ya está funcionando al 100%. Les voy a ir grabando a detalle todo el proceso de la restauración de esta camioneta. Ya solo son detalles estéticos y de hojalatería. Por así que le vamos a arreglar todos estos detallitos. Aquí la manija, la palanquita para subir y bajar el vidrio. Le faltan unas molduras aquí en el tablero. Aquí le falta otro cuadro de instrumentos, su estéreo. Y otras molduritas que van aquí en la parte de arriba, sus viseras. Todo eso ya lo tengo listo. Solamente que pues ahorita no hemos tenido oportunidad de seguirle avanzando. Pero en la siguiente semana entra nuevamente a que le pongamos todos los detalles que le faltan. También ya vamos a programar lo que es su hojalatería y pintura, ya para que quede más completa. Y traerla por ahí en más videos para poderles compartir a ustedes. Bueno, amigos, pues de esto se trató el video, nada más explicarles qué avances llevamos con la sierra, qué pasó el fin de semana cuando hicimos donitas. Y el próximo video lo estaremos grabando junto con todos mis compañeros, ya que el día de hoy pues ahora me tocó a mí. Espero pues sigan siendo de su agrado los videos. Esperamos contar con su apoyo. Suscríbanse al canal, denle like, compartan y nos vemos en un próximo video. Los Monoblogs.